Hola, muy buenas amigos de YouTube. Yo soy Félix Martínez en un nuevo vídeo de... A ver, ya sé que últimamente este vídeo y el anterior, si no me equivoco, son los dos de trucos en GTA, por decirlo así. Son trucos legales, entre comillas, ¿vale? Porque, por ejemplo, el anterior es de zona oculta del GTA, ¿sí? Que es debajo de un puente, en la pasarela. Pues, os dejaré un momento el vídeo en la descripción, si me acuerdo, ¿vale? Supongo que sí. Supongo que cuando estaréis viendo este ya estará subido el otro, porque es que lo estoy subiendo ahora mismo. Pero bueno, eso a vosotros no os importa porque es mío. Bueno, en este truco os voy a enseñar cómo obtener muchísimo, pero muchísimo dinero en el GTA Online. Podéis ver, yo tengo 26.387 y eso que me acabo de gastar una gran parte, golpe tremendo, en un garaje nuevo de 6 coches, ¿vale? Que cuesta mucho. No es el precio exacto, por eso os digo mucho, ¿vale? Bueno. Uy. Bueno, lo que tenéis que hacer es, una vez que estéis en una partida del GTA Online, me da igual si es privada, pública, porque ya os he dicho que es totalmente legal. Porque básicamente es uno de la... Básicamente lo que vamos a hacer es jugar a una... a una misión, ¿vale? Entonces, nos vamos a el menú de pausa, ¿vale? Tanto para PlayStation 3 como para Xbox. Nos vamos a online, como podéis ver. Actividades. Ser anfitrión de una actividad creadas por Rockstar. Nos vamos a la... la sección de misiones y ahí dice robo en Rockford. La verdad es que he estado estos días, bueno, estos días, ayer probando este truco entre comillas. Como sabéis, hace poco con la última actualización Rockstar parcheó todo lo que digo de glitches y todo eso. Y bueno, lo que tenemos que hacer una vez que nos haya cargado, un momento, que quito la radio porque si no como me sale de copyright, en lo que pone arriba del todo dificultad, le damos una vez a la derecha y pondrá difícil 1,5 de más DRP y dinero, ¿vale? Tranquilos, no os asustéis porque es súper fácil la misión. Le dais a confirmar, jugar otra vez, porque lo vais a jugar solitos. Bueno, si queréis jugar con un amigo, vale, pero os dan más si lo hacéis solitos. Bueno, apareceréis en la última ubicación en la que iniciasteis la misión, con el coche ya reparado por lo que parece. Bueno, y básicamente lo que tenéis que hacer es iros a esta ubicación, que es donde dice que tenéis que coger el coche ese, el cabrio, ¿vale? Vais. Yo os recomiendo que os lo marquéis así como os o sea, como he hecho yo, que lo marquéis en el GPS, porque así os va diciendo por dónde tenéis que ir para ir más rápido. Obviamente no hace falta que lo sigáis al pie de la letra el GPS, ¿vale? Porque a veces no es la más ruta, la ruta más rápida, porque básicamente lo que os dice el GPS es que cojáis, o sea, os dice la ruta legal más rápida. Pero, por ejemplo, si yo quiero meterme por una calle prohibida, porque en el GTA no hay, creo, o hay pocas, pero que el GPS no te lo dirá. O, por ejemplo, imaginaros que esto es campo y que yo me meto por el campo, en un camino, pues no sé. Es muchísimo más rápido, pero obviamente por ahí no puedes ir con el coche, se supone, legalmente. Bueno,
Os voy comentando cositas del canal. Como podéis ver, ya he puesto el banner y la foto de perfil de invierno. Ya he quitado la de Halloween porque Halloween ya se ha pasado. La foto de perfil no sé por qué, pero no termina de cambiarse. Espero que ya se haya cambiado, que YouTube ya lo haya renderizado. Y bueno, ya estamos aquí. Os encontraréis una limusina, un tío ahí y un coche. Os bajáis con toda la normalidad. Vais andando, voy a quitarme el C4 de la mano. Os montáis. Mantéis presionado el botón de acelerar. Aceleráis. ¡Ay, bo! Bueno, no hace falta que atropelléis al tío ese, porque es que extrañamente ha acelerado más de lo normal el coche. O sea, antes de lo normal. Bueno, como veis, tenéis aquí este cochazo. Os alejáis un poco y dejaréis ahí a la puerta. Os vais al menú de pausa y os vais aquí, ¿veis? El que está como esto, ¿cómo decirlo? Y aquí hay una carretera y aquí hay otra. Bueno, os vais aquí. Viene la policía ya por ahí para fastidiarme. No perdáis la policía, ¿vale? De momento yo, para no tener problemas, espérate, que no hay policías por aquí. Para no tener problemas, obviamente estoy haciendo eso. ¡No! He perdido la policía. Bueno, no importa. La recupero en nada, porque aquí se supone que hay un coche. ¿Veis? Ya la he recuperado. Porque me ha visto un policía. ¿Veis? Perfecto. Tenéis que ir a la ubicación esa que os he dicho. ¿Bien? Joder, con la policía que manca es, tío. Espérate. Perfecto. Dais un disparito o algo para llamar la atención a la policía. Bueno, me sigue ahora un tío con un coche, pero me da igual. Bien, lo que tenéis que volver a hacer es disparar así. Perfecto, porque si no, la policía os va a perder. Y eso creo que nos interesa. Bien, una vez hayáis llegado, podéis ver que aquí hay una especie de parking rojo. Hostia. Momento que me bajo para matar a este. Perfecto. No tiene... Joder, tío, la policía es más manca. Bueno, chicos. Os voy diciendo que, mientras consigo policías, que este glitch, cuanto más tiempo llevéis en la misión, más dinero os van a dar. Perfecto, ya me vuelve a seguir la policía porque me monto aquí. Voy a poner la pistola normal para ir disparando así al aire. Bueno, como podéis ver, la policía es un poquito manca, así que intentad no, que no os pierdan los polis. La policía. Bueno, ya viene por ahí un poli por el final de la calle. Le esperamos un poco. Por aquí. Le esperamos. Así que, pues os recomiendo no perder a la policía de vista, porque está aquí el policía. Bueno, lo hacéis así que os sigo, no vais muy rápido. Y cuando lleguéis a este parking, no os vais a meter ahí dentro, ¿vale? Os vais a meter por aquí, por un lado, esta pared, ¿la veis? El coche la traspasa. Sí, pero la policía aquí no entra, como podéis ver. Bueno, vais por aquí, tened cuidado de no caeros por la derecha, porque esa parte está como bugueada. De hecho, esto es un bug donde estamos dentro. Así que meteros dentro de este suelo continuamente, quedaros ahí. Espérate que pierda la policía, ya. Os bajáis del coche, ¿vale? No os caigáis por nada en el mundo. Empezáis a matar policías. Ya sé que seguramente me diréis que se está viendo mal, pero es que esos chicos lo van normal del mundo. Ahora mismo. Porque es que estamos dentro de un bug. Mira, tengo un policía aquí arriba. Bueno, ellos no pueden dispararos a vosotros. Y vosotros sí que pueden, digo, y vosotros sí, vosotros sí que podéis disparar a esta pared. No la podéis traspasar, como podéis ver, solamente la que os he dicho. Son errores del juego. Bueno, tenéis que esperaros aquí unos 10 minutos o menos, no sé. En realidad, chicos, vosotros no cronometréis el tiempo en el que pasáis con aquí. O sea, porque básicamente yo os diría, mira, tengo 3 estrellas. Me está empezando a perder la policía porque es que es más manca que ya está. Bueno, como podéis ver en esta zona oculta, podéis entrar hasta con un coche.
que bueno, que básicamente vais matando policías. Yo solo tengo 3 estrellas. Es que la policía me está esperando por aquí. Qué cagones van, tío. Mientras por el centro. Dios. No me imitéis, por favor. Es que las policías son un poco competentes. Me están disparando por aquí, sí que pueden, obviamente. Porque, ah, bueno. Sí, por aquí sí que pueden. Ten cuidado, porque por esa pared es la que traspasa el recuerdo. Así que os recomiendo no hacer eso que acabo de hacer. No sé muy bien por qué lo he hecho. No perdáis la policía, como os he dicho. Yo ya la he perdido. Dios mío, es que me cago en todo, tío. Joder. Qué mal me está saliendo este tutorial, señores. Pero me da igual. Bueno, el cambio ahora mismo está aquí abajo de este suelo, ¿vale? Eso, aún así quería enseñaros esto, pero aprovecho. Os iba a enseñar que aquí es donde os metéis en la zona oculta, ¿vale? Debajo de este suelo. Vamos a volver a llamar a la policía. Bueno, si os caéis, que no entra. Vale, chicos, esto sí que es el bugazo del siglo. Tengo medio coche dentro, medio coche fuera. En realidad no tengo ni medio dentro. ¿Veis? ¡Ey! Bueno, esto es lo que os quería enseñar ahora mismo con el coche de policía. Que si os caéis, no pasa absolutamente nada. Empezaréis a caer y apareceréis mágicamente otra vez arriba, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, ¿vale? Por nada. Pero por nada. En el mundo os preocupéis porque no está todo controlado siempre. Ya sabéis que yo siempre soy muy bueno porque he estado también investigando sobre este bug, viendo varios vídeos de youtubers y básicamente muchos no te dicen qué pasa si te caes, ¿vale? Y es una cosa que yo siempre he echado en falta. Y siempre lo he probado para deciroslo solo a vosotros. Así que ya no podéis sentiros exclusivos, ¿eh? No, es broma. Bueno, sí, pero no, a ver si me explico. Chicos, empezáis. Bueno, el caso. Y os darán unos 16.000, ¿vale? Una vez que ya hayáis... Tenéis que llegar a las 5 estrellas, ¿vale? Luego lo que tenéis que hacer es sacar el móvil, ir a contactos, llamar al Lester, porque además, llamáis al Lester y le dais a quitar nivel de búsqueda. Os costará 1000 solamente. ¿Vale? 5 estrellas 1000, no me digáis que es barato. Os darán unos 16.000, más de 16.000 por la misión. A mí me van a dar menos porque he perdido una vida y todo eso, bueno. Bueno, aquí nos saldrá el simión. Este. Y nos aparecerá misión superada. Y básicamente, veis, justo a mí solo me han dado 8.000 por perder una vida. Y todo eso, pero os dan mucho RP, mucho dinero, si seguís los pasos que os he dicho, sin morir ni nada. Porque lo he probado, ¿vale? Así que, bueno, ahora os voy a recordar los sitios fundamentales, ¿vale? Os recomiendo también aquí darle a que te gusta, o valorarla al menos, la actividad. Porque te dan también 50 de roleplay, de puntos de rol, ¿vale? Bueno, os voy a recordar los sitios de las zonas ocultas, la zona esta que os he enseñado ahora y la zona del otro vídeo, ¿vale? Bien, la de este vídeo, os recuerdo que tenéis que seguir como esto, ¿vale? No sé cómo. Y tenéis que contar, vale, un momento que se ha ido. Tienes que encontrar una carretera, dos carreteras, justo aquí, al lado de esta carretera, como podéis ver más o menos. Es esto en realidad. ¿Vale? Os metéis justo aquí. No sé si se ve, bueno. Y la del otro vídeo, que os lo dejaré en la descripción, es aquí en la playa, por aquí, ¿vale? Ahí va, lo siento.
es una especie de alba de ¿cómo se dice, tío? Se me ha olvidado, lo siento, chicos. Es una especie de zarapunta, ¿vale? Pero las dos, ¿vale? Y en el segundo es una especie de pasarela, ¿vale? Y también quiero recordaros que ya queda muy poco esta semana, digo, la que viene, diga, bueno, queda ya muy poco. El caso es que ya queda muy poco para que saquen el nuevo GTA 5 para la PlayStation 4, Xbox One y el PC, señores. Bueno, quiero deciros que en mi ordenador seguramente, como podéis saber, yo he subido también vídeos del SAM, ¿vale? Y pues seguramente harán el SAM, pero del GTA 5, ¿vale? Os lo puedo casi asegurar, no sé si lo harán, porque como hay GTA 5 multiplayer, bueno, aquí me acaban de dar otros 2.000 más, ¿veis? Por buen comportamiento, que bueno, que sacarán el GTA 5 multiplayer y todo eso. Así que bueno, ya sabéis, un like, un favoritos también, si se puede, si no mucho pedir, chicos, que me encantaría, la verdad. Suscríbete si no lo estás también, que ya estoy trabajando en el especial 20 subs, pero el problema es que como no tengo mucho tiempo, estoy dedicando más a los vídeos inmediatos, como podéis ver, no como al especial 20 subs, pero en cuanto tenga más tiempo, ahora que no esté, porque es que estoy en épocas de exámenes, además, y tal, cuando no esté tan liado, chicos, ya os juro que empezaré a subir más vídeos. Y así, cuando no estén las vacaciones también, ahí sí que lo vamos a liar. También quiero deciros que, como podéis ver, los especiales, o sea, cuando es un día especial como Halloween, pues que el día de Halloween voy a subir unos cuantos vídeos. Sí, chicos, diréis, pero si es un día especial, no tienes nada que hacer, pues sí, chicos. ¡Ay! Me acabo de crujir la rodilla. Bueno, que sí, chicos, sí que tengo cosas que hacer, que pero ya podéis imaginaros que vamos, que por vosotros quiero que tengáis unas felices fiestas, así que bueno, feliz Navidad, os lo voy a ir diciendo ya, feliz Navidad, feliz todo. Y que bueno, que os vaya bien el día. Y adiós. Adiós.